J'ai voté dans mes bureaux neuf. Il y a plein de problèmes. J'ai voté et la vote aussi. Quand je vois maintenant, ça passe bien. Moi, présentement, je suis venue ce matin juste pour soutenir Bois. Bois, c'est mon candidat préféré. Ha sido mucha la espera, pero poca la sorpresa. La Administración Territorial y la Descentralización ha tardado 4 días en proclamar los resultados de las elecciones presidenciales de Mali, llevadas a cabo el pasado 29 de julio. Los pronósticos se demostraron ciertos. El presidente saliente Ibrahim Boubacar Keita, o IBK, del partido Encuentro por Mali, deberá afrontar a Soumalia Cissé, también conocido como Soumi, del partido Unión por la República y la Democracia, en una segunda vuelta prevista para el próximo 12 de agosto. De acuerdo con los datos oficiales publicados la noche del 2 de agosto, el primero se adjudicó el 41.42% de las preferencias, mientras el segundo tan solo 17.80%. No es la primera vez que ambos personajes se enfrentan en segunda vuelta, ya que en el año 2013 había ocurrido algo similar, siendo declarado IBK como el ganador de la contienda. En general, fue muy escasa la afluencia a las urnas para elegir al nuevo presidente que habrá de gobernar el país de África Occidental por los próximos 5 años. Solo 43% ejerció su derecho al voto. De una población de 16 millones de habitantes, el padrón estaba conformado por 8.462.000 malienses, pero solo votaron poco más de 3 millones de personas. El 29 de julio, las casillas electorales comenzaron sus actividades a las 8 de la mañana y concluyeron a las 6 de la tarde. Ante las urnas estaban presentes representantes de todos los partidos políticos, así como observadores internacionales. En Bamako y en las provincias del sur, no se reportaron ni retrasos ni desórdenes de importancia. Ok, au tout début, l'électeur doit voir d'abord sur la liste qui est affichée devant les bureaux. Si son image est là-bas, si il est certain qu'il est dans ce bureau, il entre avec la carte de vote, il présente à l'entrée, ils vont identifier sur la fiche d'identification si réellement il est dans ce bureau, puis il passe prendre le bulletin signé par le président du bureau et les deux assesseurs, puis il met le doigt dans l'encre indélébile, va dans l'isoloir, choisit le candidat, puis il plie et il remet dans l'urne. C'est ça que nous procédons. Oui, bon, les votes avec la pluie du matin, ça a un peu diminué les mouvements. Bon, maintenant ça commence à venir petit à petit. J'espère d'ici la fin de la journée, tout le monde va venir voter. Le vote a commencé à 8 heures. Les présents, les assesseurs, l'opposition, majorité, ils étaient tous présents. Donc hier, nous avons reçu le matériel de la part de la mairie. Le matériel est au complet. Tout est au complet. Maintenant, la sécurité est assurée par la police nationale. Pour le moment, il n'y a aucun incident. Tout va bien. Pratiquement, nous n'avons pas assez de problèmes ici dans notre bureau de vote. Le vote s'est bien déroulé depuis l'ouverture du scrutin jusqu'à maintenant. On n'a pas eu d'incident ni aucun problème. La Cour constitutionnelle, nous on est là en tant qu'observateur de la Cour constitutionnelle, observer les élections, on est des délégués de la Cour, on observe ce qui se passe et on met ça dans nos PV. Voilà, c'est tout ce qui nous concerne. El descubrimiento de la existencia de un censo electoral con más de 1 millón de votantes extra, con respecto a los 8.462.000 efectivamente registrados por la Organización Internacional de Francofonía, ha contribuido al incremento de la desconfianza. Exceso que, sin embargo, el gobierno ha minimizado, pues asegura, los posibles errores de cálculo fueron resueltos en tiempo y forma. La oposición, por su parte, insiste en que se trata de un escándalo y un fraude. Por otro lado, la distribución de las nuevas credenciales electorales con tecnología biométrica ha alimentado la polémica. El gobierno asegura que esta superó al 70%, mientras la oposición ha evidenciado las deficiencias en el proceso de entrega de las credenciales.
sobre todo en amplias zonas del centro y norte del país, golpeadas por la violencia interétnica, así como de grupos yihadistas y donde la presencia del Estado es prácticamente nula. Fuentes oficiales señalan que en alrededor de 700 casillas electorales esparcidas en las provincias de Mopti, Tumbuctú y Gao, la afluencia a las urnas fue prácticamente imposible por razones de seguridad. Mali está pagando con creces los costos de la guerra iniciada en 2012 por la feroz coalición de rebeldes Tuareg y grupos yihadistas en el norte del país, la intervención militar francesa y la masiva presencia de la misión de estabilización de la ONU. No solo no han logrado conquistar la tan anhelada paz, sino que la violencia ha incrementado al grado de alcanzar la capital Bamako en el sur del país. IBK, grande aliado de Francia, expotencia colonizadora, ha defraudado las expectativas de la población, sobre todo en temas de seguridad y de ocupación juvenil, sin embargo sigue generando un gran consenso. Pero Soumaila Cissé, con un perfil más bien técnico, no ceja en su empeño, pues desde hace 15 años lucha por alcanzar la presencia de su país. El próximo 12 de agosto, ambos contendientes se enfrentarán de nueva cuenta al juicio definitivo de las urnas.